bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Karen Tobar y pues si no estás suscrito a mi canal, ya sabes, te invito a suscribirte. Y pues bien, como pueden ver, como vieron en la intro del video, ya me llegó la sala esquinera, ya nos llegó. La compramos en Coppel y bueno, si puedo les voy a poner una imagen ahí de las medidas y de cómo es que venía en la página. Nosotros la compramos en la tienda, ahí la pedimos. Como ya les había comentado, tengo un conocido y pues sí se me hizo un pequeño descuento que se agradece bastante. Y pues bien, esta sala nos encantó, está muy padre. Aquí le batallaron un poquito los chavos que trajeron la sala, que la subieron. Ya saben que vivo en segundo piso y pues sí batallaron bastante por este diseño de las casas, que están muy pequeñitas, la entrada está muy, muy apretada y tuvieron que quitarle las patas para poder meterlo. Ahí hasta hubo un accidentado y todo. Pero bueno, por fin lograron ponerla, meterla y pues ya aquí estamos acomodándola. Está muy suavecita, está muy acolchonada, me gustó bastante el color, ya que tengo niños y pues es más sencillo que se llegue a ensuciar si es un color claro. Entonces este color como tipo mezclilla me gustó mucho. Es muy parecido al mueble que teníamos antes, el que se nos había estropeado, que se nos rompió. Pero este es un poquito más claro, el otro era más oscuro. Y pues bien, esa la esquinera trae este taburetito y ya nada más se le acomoda la colchonetita de arriba. Tú lo puedes hacer esquinera hacia la izquierda o hacia la derecha y pues está bastante cómodo. De hecho, ahí quepo yo y mi hijo y mi esposo acostados, entonces sí está bastante grande. Al principio mi esposo no le gustó tanto cómo quedó porque se veía demasiado grande para la casa, que es más o menos pequeña. Y pues la verdad es que a mí no me molesta porque ya podemos sentarnos todos a disfrutar juntos una película. Ya no es necesario que unos se sienten en las sillas del comedor y otros en el mueble. Ahorita sí podemos acomodarnos todos en nuestra salita. Y pues sí tiene un buen tamaño. Y como les digo, está súper cómoda. A mí me encantó, la verdad. Y pues, aunque es pequeño este video, sí quería compartirles cómo es que quedó y cómo es que se ve esta sala. Y pues bien, les digo, ahí les dejo el modelito de cuál fue la que compramos. Ya aquí acomodé el pino y ya está acomodadita la sala. Y pues sí, me encantó. Está bien padre. Y pues bien, aquí les muestro un poquito cómo es que se ve. Ahí disculpen el cochinero de la mesa, es que me la vinieron a traer un día entre semana y pues mis hijos estaban en clase y otro haciendo tarea y por eso es que está ahí el cochinero. Pero bueno, aquí ya la estrenamos todos y sí nos encantó. Y bueno, aquí pueden ver una toma general de cómo es que se ve ya limpio. Ahí dejamos el pino por mientras porque, bueno, de hecho ahí se va a quedar porque no hay lugar. La sala es muy pequeñita, pero pues ahí acomodamos como pudimos. Y así es como va a quedar el comedor, la sala esquinera y el pinito. Hay suficiente espacio para caminar, para salir y entrar, y creo que para mí eso es suficiente. Acá les hago otra toma desde la puerta de la entrada para que vean cómo es que se acomodó todo. Ahí está el pinito. Este es el espacio pequeño por donde les digo que vamos a estar pasando. Y pues no hay mucha manera de cómo acomodar, así que lo vamos a dejar así. Ah, por cierto, les tengo que mencionar que también ya arreglamos la tele y pues ya lo podemos mirar desde nuestro mueble. La mandamos a arreglar ya que pues no queríamos hacer otro gasto en comprar una tele nueva. Y pues ahora sí podemos tener nuestros domingos de películas y verlas en nuestra tele y nuestra sala esquinera. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video. Les digo, les comento que es un video cortito solo para mostrarles esta nueva adquisición. Muchísimas gracias por ver el video, dale like y pues nos vemos en un próximo video. Aquí les dejo mis redes sociales por si gustan seguirme. Nos vemos en la próxima. Bye.